En abril del 2021, mi hija, que en ese entonces tenía 14 años, entré a su dormitorio, estaba llorando y me dice: mamá, soy un niño trans. Yo fui con ella a dos psicólogos, un endocrinólogo, un neurólogo, y por mi cuenta fui a otros 7 especialistas más, endocrinólogos, psiquiatras, y todos me dijeron que tenía que apoyar la identidad que ella me decía, es decir, llamarla Matías. Día del Orgullo Gay. La calle reúne a una variopinta comunidad LGTBIQ+. Gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, queer, asexuales, intersexuales y no binarios. El abanico original está abierto a toda persona que siente no pertenecer al patrón hombre-mujer predominante en la historia humana. Incluso desfilan aquí los alumnos de la única escuela trans del país. Con excepción de Rusia, China, Irán y casi todos los países islámicos, personas de las diversidades de género marchan con banderas trans y del arco iris. Todo comenzó hace 55 años cuando homosexuales de Nueva York fueron reprimidos como tantas otras veces por la policía. Pero ese día de junio fue diferente. Gays y lesbianas resistieron. Un testigo dijo entonces que se suponía que los maricas no se podían rebelar. Pero los aporreados de siempre se rebelaron y enfrentaron a la fuerza pública. Había nacido el orgullo gay. Muchas sociedades han despenalizado la sodomía y legalizado los matrimonios homosexuales. Hoy, miles de niños y adolescentes están transitando de género. ¿Esto es parte de un avance civilizatorio y de derechos humanos? Y si antes solo se mencionaba lo binario asociado con el sexo biológico y la anatomía femenino-masculino, ¿ahora es más relevante hablar del género? Yo no me identifico ni como hombre ni como mujer. Quizá si lo elaboro un poco más, pudiese ser que tengo de ambos géneros. Soy a la vez hombre y soy a la vez mujer. De eso hablaremos hoy. De la disforia de género, de jóvenes que transitaron de un género a otro, de tratamientos para detener la pubertad, de un informe británico con impacto mundial, también del rechazo y el apruebo a la extirpación de senos, a la conversión de vaginas en minúsculos penes y a la eliminación de úteros. Y hablaremos de Crece con Orgullo, un programa de acuerdo con el cual menores de edad son acompañados en sus transiciones de un género a otro y de padres que apoyan y otros que rechazan esos cambios. Yo a los 4 años sentí que no era niña. Me dijeron: eres niña, y yo dije: no. La disforia corporal, lo que se siente con respecto a la aparición de la regla, por ejemplo, o al crecimiento de los pechos, puede ser algo sumamente doloroso. Psicológicamente doloroso. Esa pregunta se la hacen muchas veces los autodesignados especialistas a los padres. No le dicen: vamos con cuidado, veamos lo que tu hijo necesita. Le dicen: ¿prefieres un hijo trans o una hija muerta? Sí, yo era una chica que nunca tuve problemas con ser chica, pero a los 18 años yo digo: quiero ver un hombre frente al espejo, y partí. ¿A qué edad te amputaste los senos? ¿Amputar? No, amputar. Operación. No, yo me operé, me hice la mastectomía en el 2022, cuando tenía 17 años, era menor de edad. ¿Por qué crear un paciente crónico cuando es un paciente absolutamente sano? ¿Por qué mutilar glándulas mamarias absolutamente sanas? ¿Por qué extirpar ovarios o endometrio, en este caso el útero, cuando son sanos? La histerectomía fue la mejor operación que yo tuve, porque con la mastectomía yo perdí mis pezones o las tetillas. Yo estuve mucho tiempo así como pensando, así como,
hoy yo cuando grande me quiero operar, tener un pene, así. O sea, todos los médicos me decían, ah, es normal que sientas esta pena, estás viviendo el duelo de tu hija Sofía, pero estás viendo el nacimiento de tu hijo Matías. Fui el primer chico en hacer el cambio de nombre y se hizo registrar antes de la ley de identidad de género. Bueno, yo comencé mi transición desde muy chico, la verdad, como contaba mi mamá. Yo desde muy chico siempre me identifiqué masculinamente. Con 19 años se proclama activista trans. Tiene una hermana gemela y muy femenina que jamás sintió dudas respecto de su identidad. En esta entrevista, Alexis es acompañado por una tía a la que llama madre. Cuenta que sus progenitores biológicos rechazaban su voluntad de cambio. Ese padre que me bloqueaba a mí me impide. Obviamente yo seguí mi rumbo porque yo quería ser feliz. E incluso, claro, fue un proceso bien largo para poder yo ser hoy día la persona que soy, porque en esos tiempos ellos no me aceptaban cuando yo comencé a hacer mi proceso de transición. Ellos me rechazaban porque eran como a la antigua, tenían como esa mentalidad del campo. De niño le gustaba patear una pelota y practicar juegos masculinos. La autorización de su tía, tutora y madre vicaria le permitió mutar al género masculino. Que yo comencé a temprana edad a usar bloqueadores y nunca me afectaron en mi vida, en mi desarrollo. Incluso fue todo lo contrario. A mí me potenciaron a ser la persona que actualmente soy. Alexis continuó masculinizándose. Para eliminar sus senos ya no requería una aprobación familiar. Vivía con su tía madre y consiguió el dinero para caras operaciones. Cuando tenía 17 años, me hice la mastectomía. Bueno, 136 personas trans cambiaron su nombre y sexo en su cédula de identidad luego que entrara en vigencia la ley de identidad de género. La Ley de Identidad de Género de Chile, promulgada en 2018, dio curso legal a los derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Un modelo que involucró a los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. El año pasado participaron unos 1.200 niños en Crece con Orgullo. Y para este año se espera otros 3.000, lo que da cuenta de un explosivo aumento de un 200%. Se estima que más de un 60% corresponde a niñas intentando ser considerados niños. Fenómeno similar se ha presentado en buena parte del orbe. Crece con Orgullo es un programa dirigido a personas trans y de género no conforme de 3 a 17 años. ¿Cuántos menores han recibido hormonas solo en hospitales públicos? Hay un total de 600 niños, niñas y adolescentes que han recibido terapia hormonal, todos mayores de 10 años y en promedio 15 años de edad. Por primera vez se hace esto, ¿no? Por primera vez hay presupuesto para ello, porque el Crece con Orgullo viene a instalarse dentro de la Ley de Identidad de Género. El programa pretende promover un ambiente de respeto a la autoaceptación del nuevo género al que los niños y niñas sienten pertenecer. Los problemas surgen cuando el padre o la madre o ambos progenitores no aceptan la transición de sus hijos. A mi hijo lo transicionaron en un mes. Me lo quitaron el 17 de junio. El documento de ingreso dice que ingresó a Fundación Selena en junio. José se dedica a las artes marciales. No muestra su rostro porque dice temer al activismo trans. Se separó de su pareja cuando su hijo tenía 3 años y el pequeño comenzó su transición de niño a niña. Le gustaba Pocoyo, le gustaba, ver Barney, le gustaba ver videos de animalitos, pero sobre todo salir a jugar. Si un niño toma una Barbie o toma un camión, eso no lo convierte en nada, es un niño nomás. Añade que pronto se vio envuelto en una maraña judicial siendo acusado, falsamente según él, de maltrato y de violencia intrafamiliar. Su hijo fue acogido por la Fundación Selena, que hace 2 meses fue disuelta por su directiva. El niño fue llevado a la Escuela Amaranta, el primer colegio trans de Chile, que funciona en un recinto comunitario de la Villa Olímpica.
El plantel atiende a unos 90 niños y ha sido tema de reportajes vistos en Chile y el extranjero. En las instancias judiciales y pese a su perseverancia, José perdió y una jueza lo sentenció a un control de impulsos. Y aparte de eso, que buscara apoyo para entender el tema de transición de género que estaba atravesando mi hijo. Nada más, nada específico. Fundación Selena tiene la mala costumbre de sacar los niños a marchar. Ah, a marchar en la... A marchar. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Y los transexuales, este cuerpo es mío. ¿Y cómo es la weá? No mata ni no viola ni nadie hace nada. Las denuncié en Ministerio de Justicia, diciendo que salían en marchas no autorizadas, entonces ahora solo salen a marchar por las veredas. Cuando fue el 8M de este año, del Día de la Mujer, pude ver a mi hijo marchando con... Ahí estaba él, con unos chapes así, con falda, uniforme, calcetas largas. Pero sabe que la cara de infelicidad, una cara así, y yo le muestro las fotos de cómo era mi hijo hasta el último día que estuvo conmigo, y era un niño que sonreía. Pedimos una entrevista con las responsables de la recientemente desaparecida Fundación Selena, pero rehusaron referirse a esta denuncia. En Amaranta, la escuela trans dirigida por Evelyn Silva, quien presidió la Fundación Serena, entrevistamos a progenitores y a sus hijos que transicionaron y a una niña que detransicionó optando por seguir siendo niña. La madre de esta última pidió hace unas horas que la intervención de la menor no fuera incluida, pues temía reacciones adversas. Bueno, yo me llamo Ale, tengo 14 años, vivo en Chile. Desde los 8 años que tengo más o menos certeza de que soy trans. Yo pensaba personalmente que iba a ser lesbiana y quería que nos dieran herramientas para que pudiera desarrollarse de buena manera su infancia. Alex habla con propiedad de su vida. Cree que podría ser boxeador, pero también ama la gastronomía y se ve como programador en las redes sociales. Dice no haber sido víctima de discriminación, excepto aquella vez en Fantasilandia cuando le llamaron por su nombre legal. Oiga, le estoy diciendo que mi nombre es Alex, no ese nombre. Y dijo, bueno, por hoy día este es tu nombre. Y yo no sé, la verdad me arruinó una parte del día, pero después, bueno, intenté no pensar en eso porque era Fantasilandia. Cada vez que me regalan como, no sé, camioncitos o superhéroes, como que nunca les prestaba mucha atención y me iba más como a jugar con las cosas de mi hermana. Yo estaba como un poco ignorante al respecto, no sabía que existía lo trans. Y en algún momento pensé, wow, voy a tener un hijo gay. A diferencia de Alex, Alicia tuvo un tratamiento con bloqueador puberal. Mantiene un timbre femenino de voz y su rostro no muestra vellosidad masculina. Sueña también con estudiar gastronomía. No ha tenido experiencias odiosas y asiste a un colegio de niñas. No tuve que ocultar nada, me aceptaron perfectamente. Todas mis amigas saben que soy trans y estoy feliz. En las recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme, se estableció que se debe confirmar la voluntad de participar por parte del niño o niña y familia acompañante. El problema está en el siguiente párrafo. En caso de que el representante legal se oponga a que el niño ingrese al programa, esto no impide el acceso al mismo del niño o la niña. Si aquello obstruye su continuidad a pesar de que el niño o niña expresa su deseo de participar o se sospeche de alguna situación de vulneración de derechos, el equipo del programa deberá realizar las acciones de gestión y/o legales que correspondan.
Esto significa que los tribunales pueden decidir mantener terapias de afirmación del género a menores que hayan cumplido 3 años de edad. Lo que nos muestra la evidencia internacional es que los niños, niñas y los niños y niñas entre los 2 y los 4 años tienden a tener una percepción de su identidad de género bastante estable. ¿Podrían oponerse las familias, padres y madres al equipo de Crece con Orgullo que brinda apoyo a las decisiones de sus hijos trans? Algunas mamás y papás lo han tratado, pero pocos lo han logrado. El año pasado me llaman del liceo para conversar de un asunto que es de relativa importancia. Me comunican que mi hija es transgénero y que había hecho cambio de nombre social en la misma escuela. Que había hecho el cambio en la escuela. Orlando se lo tomó con calma. Su hija había sido el fruto de una relación con una novia canadiense que no estaba muy interesada en la maternidad y que pronto le entregó la tuición al soltero chileno. Orlando regresó al país con su hija y a poco andar casó con una chilena y tuvo otras 2 hijas. La chica nacida en Canadá creció y a los 15 años quería ser hombre. En el colegio pidieron a Orlando que empezara a llamar a su hija por su nuevo nombre. Se complejizó un poco porque yo tengo 2 hijas menores de 6 y 8 años que no entendieron el tema y que por costumbre, imagínate, de estar 15 años conmigo, ser papá soltero, tengo que de un día para otro empezar a nombrar a mi hija por un nuevo nombre. Pronto alguien le dijo que asumiera como un duelo lo que estaba pasando. Imagínate, a ese nivel es doloroso por una parte, tú te quedas escuchando eso y te dicen, oye, tienes que, sí, tómalo como un duelo. ¿En qué momento se escapó ya de las manos y se escapó de las manos? Fue privado de su hija. ¿Cómo ocurrió eso? Mi hija, yo creo que en algún minuto volvió a comentar en el colegio que no estaba resultando en nombrarla por su nuevo nombre social. Ante eso, en el colegio me mencionaron que iba a ser derivado a la Oficina de Protección de Derechos del lugar donde yo vivo. Y en esa entrevista en la Oficina de Protección de Derechos me mencionan que yo estaba ejerciendo violencia contra mi hija por uno de los temas de no ser tratado en su nueva condición. ¿Y usted ejerció algún tipo de violencia Ninguna. Física o psicológica? Ninguna, Santiago. No estaría acá, simplemente habría quedado callado y habría acatado. Puede resultar increíble que en Chile se le pueda quitar un hijo a un padre por negarse a cumplir un protocolo de transición sexual. Pero Orlando dice ser una de las muchas víctimas del sistema. Y ahora en enero de 2024 a mí efectivamente me quitaron la tuición de mi hija. Yo no tengo a mi hija, no vive conmigo en este minuto. ¿Y en algún momento habló con el juez o la jueza? Entendió de cierta manera mi punto de que era complicado tocar el tema en la casa o abordarlo, pero había un tema superior que era la protección, a cuidar en el fondo que se respetara su derecho a la transición de género. ¿Cómo y ella empezó a vivir con otra familia? La enviaron con otra familia. ¿Y desde este año prácticamente usted no la ha podido ver siquiera? La he visto 2 veces. Pretendo ahora nuevamente encontrarme este fin de semana con ella. Pero el tema principal es que no está con nosotros. A todo esto ella está ya con en un tratamiento de salud mental. Está con medicación porque tiene una depresión detrás que es justamente se gatilla el año del año pasado. O sea, no, en la casa era una adolescente que estaba en su pieza siempre en redes sociales, videojuegos, lo típico. A mi hija bastó que ella dijera que era transgénero para que el colegio tomara medidas al respecto. Porque yo en mi casa no veo una persona transgénero. Desde hace varios años, Nicolás Rabó, un hombre que transicionó 3 veces a mujer y luego detransicionó otras 3 a hombre y que ahora vive en un remoto confín de Chiloé, se ha convertido en crítico implacable del programa Crece con Orgullo. Lo que dice especialmente el modelo de salud pública chilena sobre la familia es muy grave. O sea, padres que cuestionan el modelo son resistentes, pueden ser judicializados, ya ha pasado también. Hay familias que optaron por resistir al quehacer de Crece con Orgullo. Es el caso de Ángela, madre de 3 hijos.
a la que las psicólogas informaron que debía favorecer la transición de su hija de 9 años. Que mi hija era una niña todavía, que necesitaba crecer, que no estaba apta para tomar una decisión tan fuerte para su vida. Y ellas me dicen que no es así, que por ley ellos tenían la obligación de aceptar lo que ella decía. Y yo le digo, claro, si mi hija quiere ser gato, o sea, tengo que aceptar que ella sea gato. Ángela piensa que todo comenzó con el confinamiento obligado a causa del COVID. Niños encerrados, niños sin la vida cotidiana, no había realidad. Todo era virtual. A raíz de esto, ella se encerró en su vida virtual, conoció amigos virtuales. Así llegó a la página Discord, una red de juegos en cuyos chat nadie tiene un nombre verdadero. Allí se sintió acompañada, dice Ángela. La primera alerta le llegó desde el colegio católico subvencionado al que asistía. Me dicen que la niña estaba teniendo conductas media depresivas y que había que tener ojo. La niña, ahora de 10 años, fue cambiada a un colegio público y las psicólogas dijeron que tenía ideaciones suicidas. Luego de una internación domiciliaria, la chica retornó al colegio, aunque siguió conectada a las redes. La aconsejaron jugar unos juegos. Estos juegos, tú puedes cambiarte el género. Es como que algo, una chaqueta que te pones, después te saca, pero puedes seguir siendo mujer o puedes seguir siendo hombre. Una llamada del colegio comunicó después a una estupefacta Ángela que su hija cambió de nombre y que ahora debía llamarla Robin. Me entero después que mi hija usaba los baños de varones, que era llamada por el nombre social, por sus padres, compañeros, docentes, paradocentes y todo el colegio. Aún así yo haber indicado y no haber aceptado esto. Un día que me llaman y me dicen que me habían demandado por vulneración de derechos. ¿Se puso en marcha la maquinaria punitiva del Estado? Ángela y su marido eran los demandados. Mi hija tenía un abogado, curador en ese momento. Nosotros que éramos los demandados no teníamos abogado, pero mi hija sí tenía abogado. Todos hablaron de mi hija, pero a mí nadie me preguntó nada, se nos trató, fue como todo bien rápido y el juez, las palabras del juez fueron estas. Yo sé que esto es difícil y que estamos en otros tiempos, pero hay que aprender a estar actual y los tiempos han cambiado. ¿Cuál fue la sentencia del juez que estaba en el minuto? Que mi hija fuera derivada al programa Clase con Orgullo, que todavía no entendía qué lo que era, nadie me lo había explicado, y que yo y mi marido fuéramos derivados al CEFAN de la comuna para un tratamiento psicológico para aceptar la transición de mi hija. Ángela simplemente desacató la orden. Yo me negué y nunca llevé a mi hija a este programa. Dice haber descubierto que su hija había declarado previamente estar colapsada con lo que ocurría y que quería quedarse con sus padres. Acusa a Ángela haber sido víctima de una suerte de confabulación en que participaron docentes, psicólogas e incluso jueces. Yo siento que aquí se me negó el derecho que dice la Constitución, preferente a educar como yo quiera, de acuerdo a mis valores, a mi familia. Yo dije no y ellos dijeron, esta es la mamá mala. Yo no enjuicio a la mamá que quiera apoyar a lo mejor el proceso de su hijo o de su hija, que a lo mejor es tan válido. ¿Pero por qué yo soy mala? ¿Por qué a mí no se me respeta mi decisión? ¿Ganó definitivamente Ángela su pelea? Estoy en una batalla legal con muchos miedos. Siento que mi hija... O sea, bastó levantar el dedo y dijeron, aquí tenemos una. La reclutamos. Y siento que no la quieren soltar. Mi hija ahora dice no querer y pide, por favor, la dejen tranquila. ¿Su hija cómo está? ¿Cuál es la situación actual de ella? Mi hija es una niña que se ríe, que juega. Yo comencé el plan rescate con mi hija. Yo digo plan rescate. Durante la pandemia, problemas similares con su hija enfrentó la ingeniera Yasmín Altamirano. Sorprendida, escuchó que el psicólogo al que visitaba por primera vez trataba como niño a su hija Sofía. Yo hablé con el psicólogo en la salida, los últimos 10 minutos, y me dice, no, mira, si ya te lo dijo, es un hecho, y o lo apoyas, o si no lo apoyas, que hay familias que no apoyan a sus hijos, podría suicidarse. A Sofía le molestaba tener una voz aniñada, y una fonoaudióloga le recomendó hormonas. Una segunda profesional le aconsejó no comenzar con hormonas.
Y ojalá que nunca se aplique hormonas porque se mueren jóvenes. Entonces digo, ¿perdón? Yamen ya no pudo parar de leer e investigar. Dice saber que las hormonas causan daños, cáncer y que los bloqueadores puberales afectan la calidad de los huesos. Habló con endocrinólogos recibiendo diferentes perspectivas. Lleno de confianza, uno se lo explicó. No, ya no se mueren jóvenes. Y se ha comprobado que las hormonas aumentan el CI, así que lo estamos haciendo más inteligentes y felices. Otro le habría dicho... Sí, se mueren antes. Pero si no toman, no fuman, se alimentan bien y hacen deporte, pueden alcanzar a tener una esperanza de vida parecida a una persona que no se hormona nunca. Le han sugerido que haga el duelo, pero no es fácil olvidar a Sofía. Entonces, como que soy, entre comillas, una mamá loca, una mamá triste que todavía no acepta la identidad de su hijo. Hoy Sofía es por todos llamada Matías, excepto por su madre. Todo su entorno le llama Matías, sus amigos, el papá. Soy la única que estoy en contra, pero... hoy día no sé, la verdad que no sé. Tiene, por ejemplo, se pinta las uñas, pero también se viste como con ropa ancha, tiene una figura espectacular, envidiable, pero no se nota porque usa ropa ancha. No sé. ¿Tienen discernimiento suficiente niños de 3, 4, 5 o más años para decidir su futuro en contra de la voluntad de sus padres? La psiquiatra María José Mancino se apasiona cuando cuestiona la capacidad de un Estado para intervenir en la intimidad familiar. Digo, ¿en qué cabeza cabe que el Estado legalice algo de una manera tan cruenta, digamos? Porque es violento que en la intimidad de la identificación de género de un hijo el Estado esté metido y que un padre con un niño de 12, 10 no pueda libremente educarlo o que no esté impulsado desde el contexto político. O sea, eso es lo extraño. Por eso digo la politización de la sexualidad. En todo caso, que cuando sea mayor, bueno, libremente decida, pero mientras tanto, si son los papás los que educamos a nuestros hijos, deberíamos tener el derecho a esa participación. Como siempre lo tuvimos, ¿no? De hecho, sea de paz. Muchos se están interrogando ahora, ¿por qué podemos prohibir a nuestros hijos fumar o beber alcohol o tener malas juntas y nada podemos hacer para impedir que a temprana edad ellos accedan a un nuevo nombre y a una transición que los llevará a un cambio de sexo y eventualmente a terapias con hormonas y a cirugías extremas en sus cuerpos? De acuerdo al reglamento del programa de acompañamiento de la identidad de género, que insisto, viene desde el gobierno anterior, si un niño o niña acude a alguna institución prestadora de este programa, la institución debe prestarle efectivamente el acompañamiento, pero se debe notificar al representante legal del niño o niña. Bueno, y el representante legal tiene derecho a participar. Y si no quiere que su hijo, que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, no quiere que su hijo participe de eso. Por supuesto, es una discusión donde las familias tienen que estar presentes. Está claro que para quienes diseñaron el programa PAIG y para la diputada Schneider hay que respetar el derecho de los padres, pero... Pero también tenemos que considerar que muchas veces en el seno de las familias se da la discriminación y la violencia. Eso también ocurre, también, y tenemos que partir de la base de que la niñez trans existe, de que existen personas trans y que las personas trans merecemos derecho y reconocimiento. Schneider defiende el modelo afirmativo de Crece con Orgullo. Considera que evita riesgos para los chicos que quieren transicionar. Corremos el riesgo de la ideación suicida, corremos el riesgo de la depresión, corremos el riesgo de la desescolarización, porque el estigma y la discriminación son muy fuertes, son muy difíciles, y necesitamos que las familias se sensibilicen con esto y acompañen a su hijo e hija. Nunca pretendemos imponerle algo a la familia, muy por el contrario, pero lo que si se pretende... No, si la familia no quiere... Lo que se pretende, porque también ahí tenemos que tomar en cuenta el interés superior del niño y los derechos y garantías de la niñez. ¿El Estado o alguien se va a preocupar de los intereses superiores del niño al margen de la decisión de los padres? El interés superior del niño precisamente es un concepto jurídico que está por sobre otras consideraciones. Está por sobre también... el deseo y la,
y la educación o la forma en que ellos quieren educar a sus hijos. No se trata de eso, se trata precisamente de incorporar a las familias en un proceso que es difícil, que es complejo, en el que las familias son más necesarias que nunca. No quieren incorporarse, no quieren. Entonces siente que le están arrebatando a sus hijos. Es que en ningún caso se está arrebatando a su hijo. Pero ¿a ti te parece legítimo que una familia discrimine a un niño o niña trans? A mí me parece legítimo que una familia que tiene un hijo pequeño quiera esperar el desarrollo de su hijo. Y no que a los 4 o 5 años le priven de su autoridad. A nadie se le está privando de su autoridad. A nadie se le está privando de su autoridad. Las personas que he entrevistado me dicen que sí, que se sienten ellas vulneradas y que en el fondo hay alguien o un médico en el hospital que decide eso e incluso se ha llegado a un juez que les dice, oiga, señora, usted está equivocada, está viviendo en otro siglo. Y en el fondo las privan de su autoridad paterna, porque el Estado le está diciendo cómo tiene que llevarse a ese niño que es que alguien declara que es trans o que él señala que es trans, aunque me parece raro que un niño de 4 o 5 años tenga el discernimiento suficiente para decir yo quiero ser niña o quiero ser niño. Varias cosas ahí. Lo primero es que el enfoque afirmativo no busca que la persona necesariamente sea trans y confirme que es trans, sino que busca abrir un espacio para que las personas puedan explorar su identidad de género. En el curso de 3 acontecidos años, Chile se vio inmerso en un estallido social, en procesos constitucionales abortados y en una larga pandemia con millones de niños confinados, encerrados en sus hogares, un verdadero caldo de cultivo para trastornos de la salud mental. Él es bilingüe y comenzó a conversar con gente de otros países que le empezaron a mostrar que ellos eran transexuales, que era algo casi como una moda prácticamente. Hasta que de un momento a otro él nos tiró un día el balde de agua fría y nos dijo, mamá, tengo algo que decir, yo sí, soy transexual, así como de la nada. Karen decidió investigar. Tal vez fue un error mío decirle, hijo, lo que tú seas, yo te voy a apoyar. Porque en ese momento me di cuenta que yo no lo podía apoyar en esa situación que él estaba viviendo. Tal vez lo podía ayudar emocionalmente, apoyar en eso, pero no apoyarlo en que él quisiera cambiar su sexo. Porque el sexo no se puede cambiar. Él siempre ha dicho que él quiere operarse. Él quiere empezar con hormonas y cosas así. Le dije, vas a ser un enfermo crónico de por vida. Y eso es algo que a él le chocó que yo le dijera, pero yo se lo tenía que decir porque yo soy su mamá y yo sé que sus amigos no le van a decir ese tipo de cosas porque lo están apoyando en ese cambio. Pero yo le dije, hijo, vas a tener problemas a nivel de hueso, a nivel del corazón, vas a tener que estar tomando medicamentos de por vida, tu sexualidad tal vez no la vas a disfrutar como la disfrutas al día de hoy. Karin, esposo e hijo peregrinaron entre especialistas. Casi todos parecían apoyar la feminización y uno fue particularmente enfático. El psicólogo nos sienta y nos dice, bueno, les quiero decir que a partir de hoy ustedes tienen que llamar a su hijo con el nombre que él escogió, el nombre nuevo, un nombre femenino, porque él quiere ser mujer. Dijo también a partir de hoy tienen que comenzar a buscar como un médico para que les dé bloqueadores de pubertad. Le dijimos que no le íbamos a dar medicamentos a mi hijo. Él quería que se le aplicaran rápidamente los bloqueadores. Rápidamente los bloqueadores, sí. Y lo que nos dijo además, que si no hacíamos todas las cosas que él nos estaba diciendo que teníamos que hacer, que corríamos el riesgo de que mi hijo se suicidara. Entonces nos dejó así como entre la espada y la pared, como para que nosotros dijéramos, sí, sí, hagámoslo para que mi hijo no se mate en el fondo. Los bloqueadores de la pubertad son medicinas prescritas a niños con disforia de género para detener temporalmente el desarrollo de sus cuerpos. Suprimen la liberación de estrógenos y testosterona, hormonas producidas en cantidades mayores durante la pubertad. Los bloqueadores son reversibles, el efecto que tienen.
se quitan y vuelve el proceso hormonal normal, así que absolutamente reversible. Donde hay cierta irreversibilidad es cuando empieza la hormonación cruzada, que eso no se hace en púberes de 9, 10, 11 años, sino se hace sobre los 16 años en general. Y la cirugía, por ejemplo, la recomendación es hacerla sobre los 18 años en general, pensando en la autonomía progresiva, digamos, que tienen los jóvenes. Efectivamente, ¿no? Entonces son decisiones distintas, todo un proceso. La cirugía en personas trans incluye la extirpación de senos, la vaginoplastia, que es la creación de una vagina a partir de la piel del pene y del escroto, y la faloplastia, que es la construcción quirúrgica de un pene a partir de distintos tejidos. Estas operaciones son carísimas, aunque las cirugías genitales son más bien infrecuentes en Chile. En mi caso, yo comencé con un tratamiento hormonal cuando tenía 20 años, con inyecciones de testosterona, y después en el año 2007 me realicé una histerectomía, me saqué el útero y el ovario, y el año siguiente me hice una mastectomía, me saqué las mamas. ¿No has tenido ningún problema con tu cuerpo después de eso? Quizás lo que me gustaría es que hubiese como más especialidades, quizás que se dedicaran como a poder ayudar a las personas trans, por ejemplo, que no hacemos una mastectomía. Todo el tema como de la fisioterapia posterior, como que nos ayuden como a hacer ejercicios, como a recuperar como la musculatura. ¿Sigues tomando hormonas? Sí. ¿Y vas a seguir con hormonas hasta el fin de tu vida eso? Sí, sí. De hecho, como no tengo ovarios, tengo que tener algún tipo de reemplazo hormonal y en mi caso la testosterona es mucho más segura que el estradiol. La señora Karin dijo haber entendido lo que, además del cambio de nombre, podría implicar una transición. Bloqueadores de pubertad, hormonización cruzada y eventuales cirugías anatómicas. Después empecé a darme cuenta que muchos psicólogos trabajan este tema de forma afirmativa, lo cual no tiene que ser así. Karin confiaba al principio en encontrar un psicólogo que ayudara a su hijo en una terapia no afirmativa sin hormonas ni cirugías. Llevé a mi hijo al psicólogo para que el psicólogo, en el fondo, lo ayudara a buscar dentro de sí por qué mi hijo no se siente como que el cuerpo le pertenece, como que por qué mi hijo quiere ser otra persona. Espera Karin que su hijo ahora en la universidad no llegue a las cirugías, pero parece entender que tiene perdida esta lucha. ¿Por qué mi hijo se siente así? ¿Qué pasa en su cabecita para que él se sienta así, que no le gusta su cuerpo, que en vez de tener un pectorales de hombre quiera tener pechugas, por ejemplo? Y cosas por el estilo. Entonces, yo quería eso, que el psicólogo me ayudara con eso. ¿Y encontró algún psicólogo distinto que...? No. Karin ignora qué terapia sigue hoy su hijo con el psicólogo de la universidad. Lo que ve ahora es algo que nunca imaginó. Sí, he visto a mi hijo que se está comprando ropa más femenina. Vi que tenía unos sostenes. Vi que está usando relleno en los sostenes. Entonces, siento que todo el trabajo que hice durante todos estos años, ahora es como que me pegaron un portazo así en la cara. Dice que le cuesta aceptar que su hijo varón murió y que ahora está haciendo el duelo, como se lo aconsejó un psicólogo amigo. Hijo, ustedes tienen que darse cuenta que el hijo que tuvieron ya no es. Y claro, utilizó la palabra duelo y por eso yo encuentro todo esto tan violento, porque me da pena. Hay adultos que completaron su transición de género pero que hoy cuestionan las bondades del modelo afirmativo chileno. No es un modelo en el cual se permita que el niño explore libremente su identidad sin ningún tipo de etiqueta. O sea, una niña que juega a la pelota, eso no la transforma en varón. Un niño que, no sé, pues baile ballet, eso tampoco lo transforma en mujer. Pero actualmente te están poniendo la etiqueta. Y eso es lo delicado y lo complicado, porque esto ya se llevó a nivel estatal, a nivel de que el niño que tiene algún tipo de confusión o que tiene dudas o cualquier cosa, llega al hospital público y el hospital público al tiro, afirmación de género,
Nael es un hombre que antes fue mujer. Se sacó los pechos, el útero y los ovarios. Hoy tiene barba y se ve fuerte. No me he hecho la otra operación, que es como la de generar un pene a través de la vagina. Cuando recién empecé, sí. Cuando recién empecé, yo me quería hacer todo. Y por varios años pensé en eso. Pero después empecé a ver también que no me servía de nada. O sea, no iba a ser algo que realmente funcional para mí. No dejó de ser tema mis genitales. ¿Qué pasó con tu sexualidad? Yo soy lo que literalmente es heterosexual. O sea, en todo el amplio sentido de la palabra. O sea, a mí me atrae una persona que sea igual que yo en todo sentido. O sea, que visualmente sea una mujer y genitalmente sea lo opuesto a mí. Entonces, mi pareja es una chica trans. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vengo a hablar de dos tipos de producto. Ha realizado simples aunque impactantes videos para enseñar el uso de ciertas prótesis que permiten a una persona trans masculinizada orinar como si tuviera un pene. Un flujo normal es más o menos esto de agua, ¿ya? Ahí está vacío, sin nada. Y sale sin mayor problema. Según su experiencia, hay profesionales de la salud que evitan criticar los modelos afirmativos de transición por temor a las funas. Lo que pasa es que hay un tema de la cultura de la cancelación a nivel médico, mediático, psicólogos, todo. O sea, tú vas a grupos de psicólogos, grupos de médicos y todos así como que calladitos, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque al primero que sale a decir, oye, pero ¿sabes qué? Pucha, a ver, tenemos un caso de un niño con, no sé, esquizofrenia, que es como uno de los casos más extremos, que dice que es trans. Nael lleva ya 20 años de hormonización y tiene reservas al respecto. La hormona no es inocua, no es ya simplemente te sale barba, te cambia la voz o te da algunas atribuciones físicas y listo. No, tiene muchísimas más implicancias, sobre todo a nivel de organismo y a nivel de cerebro. Entonces, viene el médico y dice eso por una legítima duda, por sus mismas bases, de decir yo tengo que velar por el bienestar del paciente, y se le tiran como leones todos los activistas. Un centro de activismo es la OTD, Organizando Transdiversidades, que cuenta con financiamiento de asociaciones trans de Estados Unidos e incluso la embajada de ese país financió una encuesta sobre personas trans en Chile. Michelle Riquelme considera indispensable el activismo. Porque nos matan, porque salimos a la calle y nos gritan maricones tal por cuales, porque no nos dan trabajo, porque nos hacen bullying en el colegio, porque no nos dejan usar el baño, porque no nos dejan usar la ropa que queremos, porque nuestra familia nos desprecia. Nací en Chillán. Me miraron los genitales y dijeron, ¡ay, niñita! Sentíme diferente cuando chico, como a los 4 años. Me acuerdo que tenía un primo, que era de mi misma edad, y su cuerpo era de hombre. Y yo decía, pero yo también quiero ser así. Michelle se ha hecho varias intervenciones y una de sus mastectomías fue grabada con su autorización para el programa Vida de TVN. O sea, si tú me dices, no sé, tu tratamiento hormonal te va a hacer mal de aquí a tantos años, yo te diría, asumo el riesgo, porque la tranquilidad que me da tener este tratamiento hormonal, de que, por ejemplo, tú cuando me viste dijiste, ah, un hombre. Esa tranquilidad de poder caminar por la calle sin que me acosen, sin que me griten, de poder buscar un trabajo sin que me lo nieguen, como me ha pasado antes cuando no tenía esta cara ni esta expresión de género, no la cambio por nada. O sea, si me dice en 20 años más te da cáncer, bueno, de aquí a 20 años voy a vivir mi vida feliz con las decisiones que tomé en mi cuerpo y no teniendo que sufrir todo ese acoso, toda esa violencia, todo ese rechazo social. ¿Y tú crees que un niño de 10, 12 años está en condiciones de decidir sobre sí mismo? Con mayor razón. O sea, imagínate yo, una persona adulta, que tengo ansiedad de salir a la calle por la experiencia que he tenido de odio. Imagínate para mí, persona adulta, tener que vivir con eso, lo que es para un niño tener que vivir con eso. No todos los que han transicionado piensan lo mismo. Por ejemplo, Santiago Ormazábal declara que le pedían que mintiera en las encuestas y que falsamente se victimizara. En mi caso en el hospital Higuera nunca
nunca he sentido discriminación. Al contrario, yo tengo muy buena relación, pero me decían, miente porque eso nos ayuda. Porque de esa manera, las políticas públicas iban a empezar a ser más rápidas. Entonces, para mí ese tema me dijo, bueno, yo no puedo estar mintiendo por gente que primero no conozco. Conozco sí a ciertas personas, pero no a todos. No sé cuáles son lo que los mueve, lo que hay detrás. Hace 20 años, Santiago era una mujer de enormes senos que vivía con esa inquietante sensación de habitar un cuerpo que no era realmente el suyo. Soy un hombre transexual, llevo 11 años de terapia hormonal, empecé a los 30. Unos 2 años y medio, casi 3 años de terapia psicológica previa. Eso hace un poquito diferente mi transición que el resto, que tiende a hormonizarse inmediatamente. Por sugerencia materna, Santiago recurrió primero a una terapia psicológica y ya adulto experimentó con hormonas y cirugía. Tenía problemas de incomodidades corporales, tenía problemas de autoestima, tenía problemas de confusiones. No me sentía parte del mundo femenino, por decirlo de alguna forma. De ahí caí también al tema del lesbianismo, pensando que esa era la respuesta. La masculinización de Santiago siguió con mastectomías que lo dejaron con insensibilidad pectoral. También le fueron extraídos el útero y los ovarios. El proceso continuó con la formación de un pene con el tejido del clítoris. Con la testosterona el clítoris femenino crece, entonces sobresale un poco más, se corta como una especie de ligamento para que crezca un poquito más, y eso es lo que se genera como una especie de micropene. Se hace un injerto en los labios vaginales para agrandarlos un poco más, donde futuramente se van a poner dos implantes de testículos, que son dos pelotitas, digamos, de silicona que van ahí para formar el escroto. ¿Te permite tener vida sexual eso? Entre comillas, por poner penetración no, porque se generó un queloide, creo que se llama, cuando está la cicatrización, que me cerró virtualmente o cierta parte de la vagina, por tanto no. Yo soy de esas personas trans que su vida sexual como que queda un poquito de lado. Ormazábal señala haber observado que las organizaciones trans se convirtieron en un paraguas para todo tipo de personas. Y se empieza a generar como esta especie de alineación, por decirlo de alguna manera, que todos somos iguales y todas las experiencias son iguales, y eso no es así. Además que entran otros integrantes que tienen que ver más con un tema de fetichismos, como las personas que crossdressing, que se llama, que son personas que evidentemente se visten del sexo opuesto solo para el momento del acto sexual, y que no tiene nada que ver con el tema de la disforia de género. Con un bagaje de terapias psicológicas y delicadas operaciones, asegura tener experiencia para considerar que hay ligereza en ciertos diagnósticos actuales que habilitan las transiciones de niños y adolescentes. No podía entender cómo esta gente, que supuestamente eran los activistas que nos ayudaban, estaban ayudando menores de edad a transicionar así como así. Yo vi cómo habían psicólogos que les pasaban los papeles sin haber tenido nunca una sesión con ellos. Lo vi. Entonces, yo sé que esta gente es una aceleradora de transiciones. Es cosa de ir al consultorio, decir que sientes algún grado de incongruencia con tu género y eres derivado al hospital inmediatamente. Que es un programa que acompaña a los niños desde los 3 años. Entonces, cuando uno dice a los 3 años, un niño cree en el viejo pascuero, ¿cómo diablos va a pensar que es del sexo opuesto? ¿O alguien se lo está diciendo? ¿Se lo está repitiendo constantemente hasta que el niño lo internaliza? ¿O qué está pasando? Un niño a los 3 años no puede decir que es niño entendiendo lo que es ser trans. Distinta es la postura de los activistas que apoyan los procesos trans. Pero evidentemente la decisión siempre tiene que estar como en el niño, en la niña, en la niñe, y la familia tiene que ser capaz como de apoyar ese proceso. Los activistas trans abogan para que no haya diferencias entre mujeres trans y mujeres no trans. Esta búsqueda de la igualdad de género ha encontrado problemas a la hora de permitir la participación de atletas que eran hombres y que luego transicionaron a mujeres. Polémica generó el triunfo de la nadadora Lia Thomas en el principal campeonato universitario de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, sus rivales aseguran que no competían en igualdad de condiciones al tratarse de una mujer trans.
Recientemente, un tribunal norteamericano rechazó la petición de la nadadora Lia Thomas para que se le permitiera competir como mujer. Las nadadoras mujeres, que poco podían hacer para ganarle, reclamaron porque con una envergadura descomunal y más de 1,85 m de estatura, Lia las derrotaba fácilmente. Este querer homologar condiciones físicas diferentes de trans y mujeres ha irritado incluso a feministas que se niegan a aceptar como mujeres a personas trans que tienen musculaturas y registros biogenéticos diferentes. Porque el feminismo más radicalizado no quiere que se borre la figura de la mujer como rol en sí mismo y detesta bastante al grupo de las feministas, digamos, que están más cerca de la teoría queer. Entonces ahí hay una disputa social, cultural, inclusive de rol de la mujer, que ellas mismas se han, inclusive, por ejemplo, en España, dividido con respecto a este tema. En el mundo se disparó el número de cambios de género. Al menos 21.000 españoles transicionaron en los últimos 5 años y feministas catalanas sentenciaron que hay una inducción, un contagio trans y una activa propaganda de la ideología transgenerista. Es parte de la transfobia, denuncia a los partidarios de igualar derechos de trans y no trans. Proliferan también campañas a favor y en contra de la aplicación de una metodología médica que promueve el uso de bloqueadores, hormonas y cirugías radicales. Yo, de todos los casos que voy teniendo a lo largo de los años, no encuentro nunca, hasta ahora, una disforia de género así propiamente dicha de cero, ¿no? Limpita, sin ninguna otra comorbilidad. Comorbilidad se entiende como trastornos que podrían presentarse en una persona diagnosticada con disforia de género. El Ministerio Británico de Salud cerró el año pasado la clínica Tavistock, que aceleraba los cambios de género en niños trans y con problemas de salud mental. Médicos declararon después haber tenido miedo de ser calificados de transfóbicos si no trataban a los menores con bloqueadores puberales y hormonas. La publicación del informe CAS en Gran Bretaña galvanizó la discusión, pues cuestionó el uso de hormonas y supresores de la pubertad. My name is Hilary Cass. I'm a pediatrician, specializing initially in children with disability. La pediatra Hilary Cass revisó los estudios trans, concluyendo que carecían de rigurosidad y que no hay una simple explicación para el aumento de jóvenes con disforia de género. Según Cass, la investigación en este campo es de pobre calidad y que hay débil evidencia sobre el impacto de los bloqueadores puberales sobre la disforia de género y la salud mental. El mismo informe CAS no cuestiona la existencia de la experiencia de las personas trans, ¿no? Lo que el cuestionamiento que hace es algo específico dentro de los tratamientos, de un enfoque de tratamiento. Según el activismo LGTBIQ+, CAS desató una suerte de contrarrevolución conservadora. El reporte CAS fue una jugada del movimiento conservador antigénero que parte en Reino Unido y que ha sido utilizado por la prensa sensacionalista y también por estos grupos de extrema derecha y antigénero para generar como todo este debate, ¿no? Como toda esta polémica. No LGTBIQ, más CAS desató una suerte de contrarrevolución conservadora. El reporte CAS fue una jugada del movimiento conservador antigénero que parte en Reino Unido y que ha sido utilizado por la prensa sensacionalista y también por estos grupos de extrema derecha y antigénero para generar como todo este debate, ¿no? Como toda esta polémica. Para detractores de terapias afirmativas, bloqueadores puberales y cirugías extremas, CAS llamó a la moderación y a la prudencia. Si uno no lo lleva al paciente a acompañarlo, a sanar sus angustias, su ansiedad, que puede ser el foco de, de esta sintomatología que puede estar dando la disforia, no le da la oportunidad tampoco de conocerse a sí mismo. No es que hay una espera vigilante, que es el otro tipo de terapia, o un tratamiento exploratorio, que es el que hago yo. Noruega, Finlandia, Suecia y Gran Bretaña optaron por mayores estudios y por no arriesgar la salud de jóvenes con disforia de género. En Rusia este ni siquiera es un tema. Putin firmó una ley que prohíbe las cirugías para el cambio de sexo.
se dijo que era una medida para proteger a niños y adultos de un camino hacia la degeneración. En Chile se designó un comité de expertos para revisar el programa Crece con Orgullo. Una circular del Ministerio de Salud no satisfizo a todos. Recomendó suspender temporalmente el inicio de terapias hormonales en niños trans. Los tratamientos que ya están con bloqueadores no se suspenden. Por lo menos la circular no lo dice así, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que es algo cauteloso. Yo no estoy tan de acuerdo porque aquí hay una evidencia, como le decía, que en muchas partes del mundo, ¿no?, se utilizan los bloqueadores, pero no se utilizan a tontas y a locas, como se quiere decir. El gobierno también ha demostrado ser bien ignorante en el tema. De hecho, el reporte que hace en ninguna parte dice que hay que prohibir los bloqueadores. Lo que dice es que hay que tomar medidas para mejorar el sistema de cómo se está entregando esa atención de salud. ¿Qué pasará en Chile? La subsecretaria Albagli señala que el informe CAS reconoció efectos positivos. Reduce las lesiones autoinfligidas intencionalmente, reduce también el riesgo suicida y en general indicadores de salud mental. Incluso hay un estudio que indica que dentro de aquellos niños, niñas y adolescentes que reciben hormonoterapia tienen indicadores de salud mental que son similares a sus pares cisgénero. Es probable entonces que con cautela sigan operando el programa Crece con Orgullo y los bloqueadores de la pubertad. También es probable que el debate trans, influido por lo que ocurre en Europa, derive en detransiciones, es decir, en personas que abandonan el género que adoptaron en algún momento, como es el caso de Nicolás Rabaud. Yo hice una transición adultamente, ya a los 37 años, pero es una idea confusa que llevaba dentro mío desde la niñez, digamos, desde los 8, 9 años. Nicolás tiene 47 años. Estudió arte y hoy vive con su mujer en Chiloé. Tres veces ha transicionado. Consumió hormonas y se operó la nariz para lucir más femenina. Fue activista y se candidateó también a concejala por Santiago. Perdió la elección. Estudió el tema trans y concluyó que el modelo afirmativo no era una buena respuesta. En el fondo, te dice que lo más importante es la libertad de elegir y que no se debe patologizar, ¿verdad? Pero finalmente te viene presentando esa transformación quirúrgica y química a la par, lo cual es una gran contradicción. Rabaud creó la organización de trans, que luego cerró después de recibir amenazas. Desde su refugio Chilote sigue en su lucha. Lo que acá prima es la experiencia que tenemos en salud, lo que hemos conocido en el recorrido, en el caso de las familias, lo que han conocido ellos directamente, cómo han sido amedrentados por el modelo de salud pública y privada. Yo intenté ir a psicólogos antes y todos eran línea afirmativa. No, tienes que volver a tu transición, esa es la respuesta. Transicionar, detransicionar, niños de 3 o 4 años pueden cambiar de nombre y seguir tratamientos a contrapelo de sus padres. ¿Están capacitados los jueces para resolver la situación de menores trans? ¿Quiénes transicionan quedan esterilizados para siempre y pierden el goce de su sexualidad? Preguntas, muchas preguntas.